Hace 12.000 años aproximadamente, llegaron los primeros grupos de hombres a poblar América del Sur. En el caso del Perú, estos primeros grupos llegaron a los Andes, observaron la vida natural de los Andes y a partir de ese conocimiento empezaron a crear cultura. Una cultura que ha sido posible transmitir a través de los tiempos mediante mecanismos educativos que han dado lugar a que ese conocimiento acumulado a través de miles de años llegue hasta el día de hoy. Existen un conjunto de conocimientos y saberes del hombre andino que han quedado sin conocerse, y es por eso que a través de la educación con mecanismos antropológicos es posible recuperar esos conocimientos para poderlos transmitir y así reafirmar nuestra identidad con el patrimonio cultural de todos los peruanos. Me preguntan qué he querido transmitir en este texto. Es muy conocido que los jesuitas se dedicaron a la educación principalmente, aparte de las misiones. Y curiosamente Perú fue la primera misión jesuita americana del área hispana. Entonces tiene relevancia toda la problemática que los jesuitas se plantean con la educación. Para ellos la educación es fundamental. Bien, el personaje al que me he dedicado más tiempo sería el padre José de Acosta, que es un misionero castellano, de ir a mi campo, que va a Lima en el año 1572 y regresa en 1586. En ese lapso de 14 años, él tiene tiempo de visitar 3 veces el virreinato. Lo que he querido resaltar es cómo para el proyecto educativo jesuita que el padre Acosta representa, es muy importante el nivel civilizatorio alcanzado por los incas, que ha preparado a la llegada evangélica a los demás pueblos del Perú. Bien, yo he intentado destacar, no solo por mis estudios sobre él, sino con textos precisos, cómo él es partidario de que sean sacerdotes los mestizos, cómo es partidario de respetar todo su, digamos, patrimonio cultural dentro de la evangelización, excepto el tema propiamente sobrenatural, y cómo él es realmente muy entusiasta de los logros incaicos. Ese es el aspecto que a mí, que soy antropólogo, me ha seducido mucho más. Entonces mi papel dentro de la obra sería destacar el aprecio del mundo andino previo para inculcar un modelo educativo cristiano. En resumidas cuentas, eso es lo que he querido transmitir. Creo que lo más importante es insistir, presentar la enseñanza popular a través de los gremios. Era muy difícil para los sectores populares de la época virreinal adquirir cualquier tipo de educación, cualquier tipo de preparación. Sin embargo, encontraron una solución. Eran unos contratos que firmaban con los maestros de gremios a cambio de un pago que hacían los padres. Y a cambio del trabajo del aprendiz, el maestro se comprometía a enseñarle su oficio. Esto fue un anticipo a muchos proyectos posteriores de la época republicana y aún del siglo XX. Y es lo que más hemos querido resaltar en este libro. Además de algunas iniciativas aisladas, por ejemplo, alrededor de 1730, 1740, en Paucartambo, un alejado pueblo del Cusco, Márquez de Escudero, que había sido corregidor allí, fundó una escuela. Una escuela que se anticipó muchísimo también a todos los prejuicios raciales que había entonces y que estaba destinada a enseñar a leer y escribir no solamente a los niños españoles, sino además y sobre todo a los niños indígenas. Pienso yo que este tipo de temas permiten ver la situación social y económica del Perú de un modo diferente. Una época que tiene trascendencia porque a partir de 1781 el pensamiento educativo en el Perú no solo acoge las ideas nuevas que sobre educación se desarrollaban en Europa, ideas que se desarrollaron a partir de la Ilustración, sino que se dedicó a formar y a fomentar el conocimiento y el amor al Perú,
desarrollando un sentimiento patriótico entre los peruanos. Pero todo dentro de una estricta fidelidad a la monarquía española. A partir de 1821, después de la independencia, el pensamiento educativo en el Perú va a cambiar y se orientará a promover el ideal independentista y el ideal republicano. Entonces, toda la labor de educativa en el Perú a partir de la independencia se centra justamente en eso, en promover el ideal republicano en el Perú. Podríamos decir que el pensamiento educativo a fines del virreinato cumple con sus objetivos porque realmente logran infundir entre los peruanos un sentimiento patriótico y un deseo de conocer a la patria, a conocer al Perú y amarlo, aunque eso no necesariamente implicaba querer romper con España. Es decir, la fidelidad al Perú podía ser compatible con la fidelidad a la madre patria. En la segunda etapa sí podríamos decir que el ideal de los padres fundadores de la patria y de los primeros gobernantes del Perú no se llegaron a cumplir, puesto que el Perú pasaba por momentos muy difíciles a partir de 1821, no solo económicos, sino también políticos. Entonces el ideal educativo que se trató de implementar en gran medida se frustró, y ese es el ideal que ha quedado pendiente a lo largo de todo el siglo XIX y por supuesto que incluso a lo largo del XX. Gracias. Bueno, yo pienso que esta colección es una contribución sustantiva de la derrama magisterial al Magisterio Nacional, a maestras y a maestros, y no solamente eso, ¿no?, sino a la historia de la educación peruana, que dicho sea de paso, prácticamente no existe, ¿no? Entonces, la derrama está inaugurando prácticamente un campo que esperamos que siga siendo alimentado por otras investigaciones que surjan motivadas por este conjunto de volúmenes. Bueno, en este volumen quinto analizamos el pensamiento educativo en el periodo que va en los momentos después de la independencia hasta 1860 aproximadamente. Revisamos la legislación, las constituciones, los reglamentos que pretendían regular la instrucción pública y los principales postulados de personajes que desarrollaron algunas posturas a propósito de lo que sería el sistema educativo en la República inaugurada, ¿no? Las propuestas sobre la escuela, sobre la instrucción, llevan consigo siempre una propuesta sobre el ser humano, ¿no? sobre la organización social. O sea, las propuestas educativas están vinculadas a una concepción del mundo, de las relaciones, de la autoridad, de las jerarquías, ¿no? Entonces, lo que mostramos en este quinto volumen es esa tensión entre las propuestas más liberales, más igualitarias, que proponían a su vez una secularización de la sociedad, y otras más conservadoras, muy inspiradas también en los preceptos de la Iglesia Católica y de la religión que, digamos, había de alguna forma abrazado la República.